Buenas jugadores, jugadoras, sed más bienvenidos a mi canal. Después de esta pequeña intro de este juego, vamos a reprender la serie Load and Run, que la teníamos un poco olvidada, lo que es el canal, y yo creo que es el momento ideal para sacar algún juego de la misma, y en este caso sacamos un juego de Load and Run Italia, llamado Adelboden Sky Ski World Cup 1986. Pero bueno, para abreviar, y como también fue conocido así, le llamaremos Adelboden, que resulta un poco más breve. En este caso se trata de un juego de esquí del año 1986, y que es un juego que vais a ver, que es un juego que te desafía, que te reta en cada partida, que es un juego muy divertido, con mucha adicción, en lo que no destacan los gráficos, pero sí que ya os digo que destaca muchísimo el nivel de diversión que tiene. Bueno, tenemos este pequeño menú de intro, en el que podemos elegir en el 1 cambio de pista. Aquí tenéis las 6 pistas que incluye, en mi caso voy a elegir la pista número 1. Aquí tenéis una pequeña demostración que os sirve de guía para saber por dónde van los banderines que debemos sortear. Ya sabéis que tenemos que pasar por dentro de cada banderín. Después tenemos esta pantalla, que disculpad el italiano, pero no sé lo que es. Pongo que es otra explicación de la pista, igual es la dificultad. Aquí tenéis, en el 2 podemos realizar una competición que se pueden participar hasta 5 esquiadores, con lo cual podríamos, es multijugador, podríamos pues eso, disfrutar con un amiguete jugando los dos. En mi caso estoy jugando solo, vamos por el 3, per giocare. Y las teclas son la 1 para la izquierda y el 0 para la derecha, nada más. Es así de sencillo, pero tremendamente desafiante y adictivo. Bueno, vamos a jugar. Vamos a escribir mi nombre. Arnau Jess. Fijaros este pequeño detalle, que a la hora de elegir la nacionalidad del esquiador, el sprite de nuestro esquiador cambia, tiene diferentes colores, aunque no son... Bueno, está muy definido, sí que es un pequeño detalle a destacar en un juego no comercial, parecido a una revista. Y en mi caso, voy a elegir el 3, el austríaco, y os digo por qué, porque me gustaba mucho el esquiador Hermann Meyer, y que además, tratándose de juegos, tenía un apodo que le llamaban Germinator, y que va muy bien para la temática del canal, ¿no? Vamos allá, con Germinator, el 3, el austríaco. Y que Dios reparta suerte, porque la vamos a necesitar de verdad. Bueno, aquí tenéis. Ya os digo, fijaros. Simplemente, tremendamente sencillo, pero muy adictivo. Hay que pasar entre medio de los banderines. Uno azul, uno rojo. En el momento que nos sorteamos o nos saltamos alguno de los banderines, estamos fuera de carrera. Y además, con el agravante de que nuestro esquiador, cuando va en línea recta, coge una velocidad desmesurada y resulta bastante difícil el cambio de dirección. Cuando giramos izquierda o derecha, todo se ralentiza y el juego es más... ¡Bah! Fijaros, me he saltado ese banderín y estoy fuera de carrera, fuera de competición. Bueno, esta es la pequeña demostración de este juego, en el que voy a hacer un segundo intento, si me lo permitís. Sé que va a ser imposible llegar, y eso que he practicado. Pero bueno, lo voy a volver a intentar. Último intento. Y allá vamos. Nuevamente, escribimos nuestro nombre. Y elegimos el austriaco. A ver si tenemos un poco más de suerte. Y al ataque. Segundo y último intento, hasta donde lleguemos. Bueno. Vamos allá. Nuevamente. No sé qué os parece, pero creo que es un juego que se podría realizar o implementar muy bien en un teléfono, en los teléfonos, porque solo es izquierda y derecha, y con unos gráficos pues un poco más currados saldría un producto muy chulo y muy, muy adictivo. Decidme si hay algo al estilo o al respecto, algo igual o muy parecido a esto, porque yo lo desconozco. Y así lo comentamos y enriquecemos el resultado del vídeo. Pero insisto, creo que es un juego muy bueno para móviles. ¡Buah! Me lo he vuelto a saltar.
Y nada, no voy a intentar más, no voy a seguir manqueando. Espero que vosotros, que seguro que sois grandísimos jugadores, lo vais a conseguir muchísimo más rápido que yo. Y bueno, voy a realizar una pequeña valoración del vídeo, del juego, y en este caso le voy a dar una nota de 7 a este Adelboden. Y le voy a dar una nota de 7 porque, ya os digo, aunque los gráficos no son muy buenos, tiene pequeños detalles de juego comercial y seguramente los habría juegos de esquí bastante peores que este. Y además, también le doy un 7 por el hecho de que es muy, muy divertido, muy desafiante y que te retan cada partida. De hecho, estoy enganchado a intentar completar esta y todas las pistas. Igual si lo consigo, hacemos un walkthrough del mismo y ahí lanzo el reto, o sea que lo consigue también, que nos deje el resultado. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like si os gusta, que probéis este Adelboden porque es un grandísimo juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo.